es una de las cantantes de Bollywood más admiradas de todos los tiempos. Alka Yanik ha cautivado millones de corazones con su dulce voz. Y es que Alka Yanik ganó gran popularidad en el cine de Bollywood en la década de los 90 y principios de los 2000, interpretando un sinfín de canciones que se convirtieron en todo un éxito. Seguramente no olvidarás canciones como La popular cantante ha interpretado unas 9000 canciones para más de 300 películas, lo que la convierte en todo un ícono de la música en su país. Pero, ¿cómo logró llegar a la cima del éxito? Quédate y conozcamos su historia. Alka Yanik nació en Calcuta, ciudad ubicada en Bengala Occidental de la India, el 20 de marzo de 1966. Su madre, Shubha Yanik, también era cantante de música clásica india y entrenó a Alka para cantar desde muy joven. Ella estudió en la Escuela Secundaria Moderna para Niñas, ubicada en Calcuta. Con tan solo 6 años de edad, Alka interpretó canciones devocionales para la radio. Cuando tenía 10 años, su madre la llevó a Mumbai, donde interpretó canciones infantiles. Sin embargo, su madre tuvo que tener paciencia porque las grandes empresas le dijeron que debían esperar a que su voz madurara para poder contratarla. Tiempo después, su madre le envió una carta de presentación a Raj Kapoor. Él escuchó a la niña y le gustó tanto que la envió al destacado director musical Lakshmika Shantaram. Impresionado, Lakshmikant le dio dos alternativas: un comienzo inmediato como artista de doblaje o un descanso posterior como cantante. Shubha eligió lo último para su hija. Yanik mencionó que era una estudiante brillante, pero que no le gustaban los estudios. Alka comenzó su carrera en Bollywood en 1979, cantando solo unas pocas líneas en la canción de Rashid Films, Payal Ki Jankar. Seguido por Mere Agni Min, que resultó ser un mega éxito. Su primera canción en solitario fue Hum Tum Rahenge para Rajesh Roshan en la película Hamari Bahu Alka de 1982. Una de las canciones que la llevaron a la cima del éxito fue Ek Dok Teen de la película Tisab. Aunque ha cantado muchos géneros de canciones, según Alka, su voz se adapta mejor al género romántico. Alka ha reconocido a la veterana Lata Mangeshkar como su inspiración en toda su carrera. Yanik ha cantado más de 9000 canciones en más de 300 películas. Una de sus canciones más populares han sido Y es que la mayoría de sus duetos fueron con los también veteranos de la música Kumar Sanu, Udit Narayan y Sonu Nigam, con quienes cantó hermosas canciones del género romántico. Yanik es citada como la reina del canto de la reproducción. Además de recibir un sinfín de premios y reconocimientos, el 12 de mayo de 2019, Alka se convirtió en la artista india más difundida en Spotify.
Se dice que es la quinta cantante de Bollywood más prolífica de todos los tiempos después de Asha Bhosle, Mohammad Rafi, Lata Mangeshkar y Kishore Kumar. Hablando sobre su vida personal, Alka se casó con un exitoso empresario llamado Neeraj Kapoor en 1989. Ambos tuvieron una hija llamada Yesha Kapoor, quien es en la actualidad una exitosa empresaria. Sin duda, Alka Yanik es una de las reinas del canto del cine de Bollywood. Por eso esperamos seguir disfrutando de sus excelentes interpretaciones ahora y en el futuro. Oh, mere sajan, 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 mere sajan. Si quieres ver más curiosidades de películas y tus artistas favoritos, déjalo en tus comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas la actualización de los próximos videos.